y ya compré caramelos. Me peiné el pelo como te gusta a ti. Que estoy pidiéndole al cielo que cuando me veas te pongas feliz. Tú me haces ser inocente otra vez, más ingenuo, más frágil tal vez. Me haces niño y no pienso crecer. Llegaste mi media luna, tú llegaste. No estaba oscuro, pero alumbraste. No estaba vacío, pero me llenaste. No estaba herido, pero me curaste. Me miraste y me mataste. Volví a la vida cuando me besaste. Chiquititos, sentí que mirabas muy dentro de mí. Yo te imaginaba desnuda, toda mi armadura caía ante ti. Me haces ser inocente otra vez, más ingenuo, más frágil tal vez. Me haces niño y no pienso crecer. Llegaste mi media luna, tú llegaste. No estaba oscuro, pero alumbraste. No estaba vacío, pero llenaste. No estaba herido, pero me curaste. Me miraste, me mataste. Volví a la vida cuando me besaste. Miraste. Simón. Droga. Simón. Putas. Simón. Tienes. Simón. ¿Quieres? Simón. Dinero. No pasa nada, venga, puro para adelante. Mira, quédate ahí, quédate ahí. Oye, esta es buena toma, ¿eh? Oigan, miren, aquí está mi computadora. Y Jan se adueñó totalmente de mi computadora. Ya, literal, parece más de él que mía. Yo ni la he usado. ¿Tú qué vergas? ¿Por qué estás comiendo croquetas de perro? ¡Jan! ¡Escribió bien mi apellido! Me sorprende es que Gabecito está comiendo croquetas de perro. No, pues dile que no. Ah, oye, que no puedes. ¿Tú qué haces comiendo croquetas de perro? Tú no eres un perro. O sea, Mateo se come las croquetas de Gansito y Gansito se come las croquetas de Mateo. Se voltean los papeles. No puedes comer de esas croquetas, Gansito. Déjame meterme ese palo hasta el cerebelo. No. No, es otra. ¿O sí es esa? No, ah. No, hasta el cerebelo. Ay, Dios mío. ¡Gia! Yeah, ¡no te puedes mover! No te vayas a mover. Rápido, ¿vale? Espera, no. Oh, ¿qué tronó? Algo le tronó. Ya, Jean, tranquilo. No te vayas a mover, ¿vale?
¡Muy bien! Como niño chiquito. Igual vas a inclinar tu cabeza hacia arriba. Saca la lengua y mira. ¡Ay! ¡No! Ya me puse nerviosa de ver a Ian. Cuando yo lo hice sola, o sea, súper rápido. Y nomás de verlo a él, como que me pone nerviosa. Sí, Darían, eso fue solo la puntita, ¿eh? ¡A la madre! Este va pa' memes. Abre tu boca, saca la lengua y dime Bueno, ahora nos vamos a terminar de tomar el batidito y a jugarnos una de Fortnite, procedente después a entrenar. ¡Leco! Para ver si estás embarazada o no. Darían iba embarazada. Si pinta alguno, estos son anticuerpos. Esto quiere decir que hay anticuerpos presentes en tu sistema inmune. O sea, de que ya generaste la inmunidad, pero todavía que están ahí presentes en tu cuerpo. Okay. Al momento de yo tener ahora sí que ya tus gotitas, sea una o dos gotitas, ya tenga mi solución, ¿qué voy a hacer? Voy a decantarla aquí. Lo que va a hacer, va a empezar a pintar de color rojo, pero es por la misma reacción de la tira reactiva. Entonces ya después ya íbamos a empezar a contar de unos 5 o 10 minutos para ver tu resultado, ¿de acuerdo? Okay. Pequeño piquetito, ¿vale? ¡Ay! ¡A su mecha! ¿A ti ya te dio? No, no me ha dado. Cada semana nos monitorea, igual para... ¿Cada semana te meten ese tubo? ¿Cómo aguantas? No te estoy lastimando, ¿verdad? ¿Te imaginas que saliera un chorro así hacia arriba? Ahí va la uñita toda feliz. ¡Muy bien! Casi se me cae el dedo. Está rojo. Tienes que poner el dedo hacia abajo porque toda la sangre se me plantea. Te va a doler mucho, mucho así. Parece que se te va a caer el dedo. ¿Te estás aflojando el dedo? No, le estoy haciendo que circule la sangre. ¿Qué? ¡Ay, me espantan! ¿Te gustaron mis chanclas? Tu pedido llegó a 32 minutos. Disfruta. ¡Chismoso eres! Siempre que me llega una notificación, ya le hace... Es por seguridad. Y voltea a ver qué hay. ¿Sabes que de chiquito me gustaba que me sacaran sangre con una jeringa? Porque me sentía como... Me gustaba como sentir esa sensación de desmayo. ¿Sí? Mi mamá se asustaba. ¿Qué? ¿No te dolió? Se está yendo de lado. ¿En este dedo no es mejor que salga más rápido? Oigan, pues ahora me tocó hacer el desayuno a mí. Voy a hacer, bueno, aquí hicieron huevitos y pues voy a hacer unos huevitos con pechuga de pavo. Y este es uno de los bowls favoritos del momento de Jean, que tiene manzana, plátano, granola y yogurt. Y ahorita les enseño cómo queda todo. Ahí está Jeancito, que está grabando TikTok. Mira cómo se ve. Y no nos hemos bañado. Tengo la misma ropa desde hace como 5 días, no es cierto. Y ya terminamos el desayuno de Jeancito el Príncipe. ¿Qué? Muchas gracias. Y nada. Y el yogur ya se lo comió todo. Jean, ¿tú echaste esas manzanas ahí? No, porque esas eran mis frutas. ¿Vos si tú no te las ibas a comer? Sí, me las iba a comer. Y aquí el Jean desayunando con su computadora padrísima, Rosita, increíble. Se abrió la puerta sola. Güey, ¿dónde está? ¡Mateo, corre! ¡Corre, Mateo! ¡Lo vamos a llevar a bañar otra vez! Que huele feo otra vez. ¡Pipe! ¿Tú quieres huevito con jamón? ¿Sí? ¿Y te gusta el yogur con manzana, plátano y granola? ¿Sí? ¿Qué? Espérame, pues. Y vamos a cocinarle ahora Pipe. Bueno, espérenme. Ahorita les enseño. Y aquí está el plato de Pipe. ¡Wow! ¡Ay, Pipe! ¿Te pasa? Ahí está la comida de Pipe. Ya me comí ese. ¿Te gustó? Sí, está muy rico. ¿Te gustó el huevo? ¿Tú qué crees? La verdad estaba muy feo. Ahorita lo quiero vomitar. O sea, me lo comí todo porque lo quiero vomitar así. ¿Sí? Está horrible.
Pues ya nunca te voy a cocinar, entonces. No, pues o sea, si cocinas así de feo todos los días, yo como todos los días. Gracias, ¿no? Perchis. No. Te ganaste el cielo. Ay. Ay. No, tú lávalos. Te toca lavar. Ay, mi espalda. Te toca lavar, Ian. Miren, miren cómo me trata. Miren cómo me trata. No, le estoy enseñando a Arián a las peleitas. Chequen. Yo, mi hermana aprendió conmigo cinturón negro de jiu-jitsu y cómo defender si le hacía bullying a sus compañeros. Y ahora le estoy enseñando a Arián. Mira, defensa. Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah, oh, me doblaste la mano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, ¡no! ¡Ni me salvó! ¡Wow! Ahora les voy a enseñar la patada voladora. ¡Me rompiste una uña, Ian! ¡Oh! ¡Miren! Sí, esa no terminé en nuevo perro. Ahora lo van a ver en primera persona. ¡Vámonos! Me sacaste sangre. ¿Cómo crees? ¡Mati! ¡RCP! ¡RCP, Mati! ¡Mati! ¡Mati! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mati! ¡Mati! A ver, ¿qué haces si me hago la muerte? Una, dos, tres. Mira, mira, nos vamos a hacer los muertos. A... Es un caníbal. ¿Qué tienes, Jean? Jean. Bueno, Jean está enojado porque no pudo grabar un TikTok que no le salía. Y yo estoy en bata. ¿Estás enojado? Y aparte creo que tiene hambre. ¿Qué tienes? Jean. No pasa nada. Da un resumen de qué ha pasado el día de hoy. Ah, bueno. O sea, el día de hoy que fue anteantier. Lo que ustedes, lo, o sea... O sea, cuando mucho clic. Que acaban de ver fue hace 3 días. Dos, Jean. Y hoy nos llegaron... ¿Hoy fue, no? Hoy. Sí, hoy. Fue. No, fue ayer. Chale, fue ayer. Ay, la prueba fue hace 3 días. Sí. No, por eso, el lunes no terminamos de grabar el vlog. Entonces, ayer nos dieron el resultado y hoy se está grabando. Estamos felices, oigan, estamos felices. Vean. Espérate, habla. Quita. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Hay que hablar pasito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los vecinos después nos van a tachar de güey, ellos tenían COVID. ¿Negativo? Ya los dos estamos negativos. Los tres casi también. Sí, ya todos estamos negativos. En este momento estamos subiendo el video de hoy, o sea, el video que ustedes están viendo hoy. No, están viendo este. No, no, ese video ya lo vieron, porque eso va a ser hoy, mañana va a ser. Fue el de ayer para ustedes. Claro, fue el de ayer para ustedes. Sí, no. Es el de Omegle. El tiempo no existe, es el hoy, el mañana, el ayer. Este video que están viendo, este video que ya estoy subiendo. Que ya han de ver
visto. Este video se supone que ya lo han de haber visto, sí, para es ahorita. Es el video de ustedes de ayer, es el de nosotros de hoy. Porque así funciona el tiempo, no sé por qué. Qué confundation. Pero bueno. Mira, qué guapo está este señor. Oigan, en la pantalla. Vamos a hacer el video que Orson subió. El de... ¡Le copió! Ay, Orson, me copietas también. Pero vamos a hacer el video de respondiendo preguntas incómodas, pero escuchando música. Entonces, puse en Twitter, por si no saben cuál es mi Twitter, está aquí abajo. Y si ustedes no salieron en este video, su pregunta no salió en este video, es porque ustedes no estuvieron en Twitter. Bueno, así que vamos a empezar. Piedra, papel o tijera, a ver quién comienza. Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3. Ya, perdiste. Entonces... está bien, yo empiezo con, pero ponme música, okay. ¿Listo? Empezó, ya tienen las preguntas, vamos a hacer por lo menos 10. ¡Suelto! ¡Hasta arriba! Listo. Seguro. Deja que truene. Sí. Espérate, todavía no empiezo. Okay, ¿te gusta dominar o que te dominen? ¿Te gusta dominar o que te dominen? ¿Te gusta fenomenal? Ah, ¿me gusta dominar o que me dominen? Dominar. ¿No? ¿Entonces qué? ¡Sí! Ah, ok, ok. ¿Qué es lo que más te gusta que te hagan? ¿Qué es lo que más me gusta de la araña? ¿Qué es lo que más te gusta que te hagan? Ah, ¿qué me gusta que me hagan? Ajá. Ah. Fami, ¿qué se está escuchando, Muy no, no escucho un culo. ¿Y por qué contestaste esto? ¿Qué? ¡Ah! ¡Vieron esto! Yo diciendo cosas y él entendiendo todo. Me gusta todo. Que me hagan el desayuno. ¿Cuál es tu fantasía sexual? ¿Mi transexual? ¿Cuál es tu fantasía sexual? Ah. Te están marcando ahí, no sé quién es MW. ¡Te están marcando! ¿Que te la estén mamando? ¡Que te están marcando! Yo creo, bueno, una fantasía yo creo que es un trío. Ay, no. Que nunca me había hecho. Ok, a ver. ¿Utilizaste el aceite de coco para hacer el sin respeto? ¿Ah? ¿Utilizaste el aceite de coco para hacer el sin respeto? ¿En cemento? ¿Utilizaste el aceite de coco para hacer el sin respeto? ¿Un accidente? ¿Utilizaste el aceite de coco para hacer el sin respeto? Utilicé el aceite de coco, para comer, para cocinar algo. Ay, no. Ok. Ok, escucha, posición sexual favorita. ¿Tu falfita? Posición sexual favorita. Coca-Cola. Posición sexual favorita. ¡Ah! Uy, bueno, últimamente. No, bueno, de 100. Depende de esto. ¿Cuál? Es que no tengo una favorita. A ver, no me acabas de decir. Todas me gustan. No. ¿Tu obsesión con hacer chupetones tiene que ver con que te creas vampiro o solo lo disfrutes? Mi mayor obsesión. No. Tu obsesión con hacer chupetones tiene que ver con que te crees vampiro. ¿O solo lo disfrutas? Pues es que de vez en cuando, o sea, es que es normal, es como un llavero, o sea. ¿Cómo que es como un llavero? Pues, o sea, es un arte crear figuritas, ¿no? ¿Cómo fue tu peor experiencia sexual? Las pruebas de sexo. No, ¿cómo fue tu peor experiencia sexual? Mi peor experiencia sexual. Pues la primera. Porque eres un joven inexperto que va explorando. Ay, no. ¿Qué cosa es la más bizarra que has hecho estando solo? ¿Qué? ¿Qué cosa es la más bizarra que has hecho estando solo? Una cosa bizarra en el sexo. Cosas bizarras solo. Tú solo. Define bizarro. Pero raras.
Jan, raras. No me acuerdo. Se hace cosas bien raras, si supieran lo que hace. Es bien raro. Siempre que está solo hace cosas bien raras y se pone ahí a hacer cosas. Pero no sé por qué no las quiere decir. Di lo que haces. ¿Ah? Y me acordé de ti cuando me hiciste feliz. A Jan le hacen puras preguntas súper sexosas. Le hacen puras preguntas súper sexosas. O sea, no hay como cosas normales. Y yo no puedo quedar, Nena, discúlpame si te yo no lo quise hacer. ¿Te he gustado? No. ¿Qué dije? ¿Te he gustado? Las frutas. No. Hacer, ¿quién es Gustavo? Te he gustado. ¡Sí, escucha! Te he gustado. Te he gustado. Los sábados. Te he gustado. Se va a acabar la canción, ¿no? ¡Ay! ¡Qué mentiroso! Así te voy a hacer con las preguntas. No me quieres responder. ¿Cuál era la pregunta? Ahí les dejo el dato. ¿Cuál era la pregunta? No sé, ahí lo ves luego. Vas tú. Muy raro. La única que no escucho. Muy raro. Vean la risa que le da. Ay, qué coraje. Le voy a hacer igual, no voy a contestar nada. A ver. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el frutidelicioso? Es que sí entendí. Es que no escucho. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No grites. Ah, ok. Ah, ayer hoy. ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Qué? ¿Perdonarías? No. ¿No? No. Uy. ¿Harías un trío? ¿Eh? ¿Harías un trío? ¿Eh? Abre. No me grites. ¿Cómo? ¿Harías un trío? No. ¿No? No. ¿Alguna vez te llegó a gustar Naim? ¿Eh? ¿Alguna vez te gustó Naim? ¿Abre? ¿Alguna vez te gustó Naim? No, nunca. ¿Has utilizado juguetes sexuales? ¡Ay! Tía, no, esas cosas no. ¿Has mandado nudes? ¿Has mandado nudes? ¿Cómo? ¿Has mandado nudes? ¿Eh? ¿Has mandado? ¿Has volado? ¿Mandado nudes? No, nunca. ¡Ya! Yeah. ¿Tu fantasía sexual? ¿Eh? ¿Tu fantasía sexual? ¿Por qué hablas así? ¿Tu fantasía sexual? No hay. ¿Las has cumplido todas? ¿Eh? ¿Las has cumplido todas? ¿Eh? ¿Qué vas? ¿Qué dijiste? ¿Qué? No. Ah. ¿Estuvisteis con alguien para olvidar a tu ex? ¿Cómo? ¿Estuviste con alguien para olvidar a tu ex? ¿Cómo? ¿Estuviste con alguien para olvidar a tu ex? ¡Ay! A ver, otra vez. ¿Qué dijiste? ¿A qué edad fue tu primera vez? ¿Con quién fue tu primera vez? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Entre el 18 y 19. O sea, según yo iba a cumplir... Según yo iba a cumplir 19. Pero, o sea, según yo tenía como 18, iba a cumplir 19 o no me acuerdo. Pero... Entre 18 y 19. ¿Qué? ¿Te gustaría tener hijos? ¿Eh? ¿Te gustaría tener hijos? ¿Qué? ¿Te gustaría tener hijos? No grites. No grites. Ah. ¿Te gustaría tener hijos? ¿Te gusta rico? ¿Cómo? ¿Te gusta rico? ¿Qué? La comida rica sí. ¿Tienes packs en tu celular? ¿Eh? ¿Tienes packs en tu celular? ¿Tienes? Packs. En tu celular. ¿Tienes pan? Pan. Packs. Pants. ¿Tienes packs en tu celular? No.
¿Te han visto teniendo relaciones sexuales? No. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Pero hace mucho! ¡Un policía! ¿Estás enamorada? ¿Cómo? ¿Estás enamorada? ¡Abre la boca! ¿Estás enamorada? ¿Estás morada? ¿Enamorada? ¿Morada? ¿Enamorada? ¿Rada? ¡Encebollada! Está más claro que se está haciendo la pendeja, ¿no? ¿Extrañas a tu ex? ¿Estás en tu casa? ¿Extrañas a tu ex? ¿Extrañas a tu ex? ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No! ¡A su mecha! ¿Has tenido un susto de embarazo? ¿Cómo? ¿Has tenido? ¿Un susto de embarazo? ¿Cómo? ¿Has tenido un susto? ¡No me grites! ¿Has tenido susto? ¿Un susto de embarazo? ¡Ay, yeah! ¿Qué? ¿Has tenido un susto de embarazo? Estamos claros que no quiso contestar unas preguntas, se hizo la boca. No, acá les confieso que él tampoco quiso responder porque estaba muy fácil, eran dos palabras. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video, déjenos acá abajo qué video les gustaría que grabásemos. ¿Grabásemos? Grabásemos. Dejo aquí nuestros Instagrams y nuestros Twitters. Ay. Para que vayan a seguirnos. Un besazo y a dormir. No, vamos a ver Chain Hanging.